Hoy me he sentado muy cerca de ti. He podido saborear el aroma de esta casa donde pasaste los mejores años de tu vida, lejos del bullicioso Londres. Ahora estoy sentada junto a la fuente, muy cerca de lo que fue ese amplio jardín y el ancho patio, que rezuma un olor a plantas aromáticas, al frescor de la parra en la fachada. Oigo las risas de aquellas noches de madrugada junto a Bertrand Russell y Caro Pío Baroja, alrededor de una chimenea y de un buen vino, cigarrillos y conversaciones de España y el conflicto de la guerra civil. Escucho también, mientras escribes El laberinto español y preparas la amplia biografía sobre San Juan de la Cruz, escucho las teclas de esa máquina de escribir que hacen de este momento un oasis de fascinación en medio de estas contradicciones que tiene la vida. Muy cerca está Gamen, sentada en la habitación de arriba en el mirador. Allí escribe El reino de la noche. Ha tenido un mal sueño en el que se despierta y las bombas siguen cayendo desde el cielo sobre Málaga. Hay dos columnas de humo y luego el ruido de un tren que se aleja. Y me pregunto qué fue de aquellos años de libertad y de sosiego y de tranquilidad en esta casa, ahora taponados, lacerados por las bombas enemigas. Tiempo después tenías que volver y reencontrarte entre tus vecinos. Y aquí sigue tu espíritu junto al de Gamel. Teníais que acabar juntos como esa unión de almas que es el amor. Hoy estoy aquí, junto a esta casa y a esta fuente, que es siempre la misma, la fuente que dice sí y no al mismo tiempo, y la fuente de vida, que es la vida que se contradice. Pero hoy encuentro unos versos de tu poema El jardín que me han inspirado esta carta que a ti te escribo, don Geraldo. Beatriz Reynoso.